Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este segundo programa de Cantabria Románica para Relinchu TV. Bueno, espero que hayáis pasado todos una estupenda Nochebuena y Navidad en este año tan raro y tan triste, pero bueno, espero que de una manera o de otra, pues online o como haya podido ser, pues hayáis podido estar y disfrutar de la familia y de los amigos, que al final es lo único que nos tiene que importar en estos tiempos tan raros que nos está tocando vivir. Bueno, dicho todo esto, os dejo como siempre el mail. Ya os comenté en el primer programa que para todo lo que queráis, pues bueno, podéis enviar un mensaje y intentaré contestar. Hoy, como tenemos un invitado, pues bueno, si tenéis alguna pregunta para el invitado, pues yo se la trasladaré y seguramente que le esté encantado de contestar cualquier cuestión que os surja, porque es un tema complicado el que vamos a ver hoy. Bueno, ya, creo que ya os adelanté algo, lo que os estoy comentando. Bueno, hoy tenemos un primer invitado que a mí además me hace especial ilusión que sea él el primero, porque bueno, pues aparte de ser un gran amigo, pues bueno, me parece un pozo de sabiduría, es un gran conocedor del románico de Cantabria, del románico palentino, del románico de Burgos. Y además es una persona a la que yo le tengo que agradecer mucho, pues porque me ha enseñado mucho, me sigue enseñando muchas cosas y me ha abierto muchas puertas, entre ellas una de las cuales, pues el tema al que nos vamos a referir hoy, en el cual yo soy prácticamente lego, porque se sale un poco del ámbito del románico, que es al que se dedica este programa y al que se dedica mi blog. Y bueno, pues ya os digo que tengo muchísimo que agradecerle, ¿eh? Él es Andrés Serna, es editor, lo podéis ver aquí encima del vídeo del blog El Correo de las Matas. Y bueno, aunque no ha podido estar en directo, porque bueno, además hay que entender, son malas fechas estas, pues sí que ha estado esta semana hablando conmigo y ha tenido el detalle pues de grabar un recorrido maravilloso, ya lo vais a ver, pues por los eremitorios más desconocidos de Valderredible. También hay que decir, siendo justos, que el programa de hoy hubiera sido un 10 si hubiéramos podido contar también con otro gran amigo, que es Ernesto Rodrigo, que es el editor de Petroglifos en Valderredible. Compañero de fatigas de Andrés y que además pues quizás sea el mayor conocedor, quizás no, yo en mi opinión el mayor conocedor de las cuevas, los eremitorios y los petroglifos de toda esa zona. Aunque Ernesto no tiene blog como tal, sí que tiene una página súper interesante en Facebook. Bueno, buscáis en, la podía haber metido aquí también, buscáis en Facebook Petroglifos en Valderredible y ahí os va a aparecer. Estaría bien a ver si en el futuro pues podemos un día convencerle para que nos acompañe y que nos enseñe cosas, pues porque seguro que alucináis, porque además que es una persona que tiene el ojo entrenadísimo para ver cosas que a los demás nos pasan desapercibidas. Y bueno, pues sería interesante que algún día nos acompañase. Desde aquí un fuerte abrazo para él. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy no es otro que los, ya lo sabréis, lo hemos estado comentando en Twitter esta semana, son los eremitorios de Valderredible. Bueno, hemos incluido también alguno de otras zonas, sobre todo por contextualizar un poco el tema, que como vais a ver no es un tema muy, muy sencillo de abordar. Pero bueno, lo que hemos intentado en este programa pues es ir un poquito más allá de lo conocido y tratar de descubriros pues eremitorios, abrigos, covachas que no son tan conocidos o no están en las rutas turísticas, porque no son muy sencillos de ver. Ahora cuando veáis el vídeo que nos ha grabado Andrés, pues vais a entender por qué. Es un tema complicado, ¿vale? Tenía por aquí, bueno, es un artículo antiguo, pero bueno, Eugenio Riaño en su artículo de los eremitorios rupestres y la colonización alto medieval ya nos pone un poquito en perspectiva la dificultad del tema. Los principales problemas a la hora de abordar este tema,
El primero, que como nos dice Eugenio Reaño, la propia localización de estos eremitorios, ¿eh? Vais a ver en el vídeo, quizás hemos empezado por lo más complicado, ¿vale? Pero bueno, vais a ver en el vídeo que lo que os vamos a mostrar, pues mucha gente dirá, joder, pero si eso son cuevas. Obviamente, todos estos lugares que nos va a enseñar Andrés, que a día de hoy, pues sí, parecen cuevas, tienen una intervención humana. A partir de esa intervención humana y en función de los intentos de datación que podemos intentar hacer o de la cercanía a otros eremitorios en los que queda más claro esa intención monástica, o incluso por las propias noticias que te da la gente mayor del pueblo. Hay un topónimo muy, muy extendido en España, como nos dice Eugenio Reaño en este artículo, que es el de Cueva del Moro, ¿eh? Por ejemplo. Pues bueno, a partir de todos esos datos, pues bueno, podemos intentar crear una historia de todas esas cuevas, ¿eh? Porque lo que vais a ver son cuevas, en las que se ve muy claro que ha habido una intervención del hombre y que tenían, obviamente, una función, ¿vale? Determinar esa función, pues es otro de los problemas importantes. Nosotros no podemos asegurar en ningún caso que todos esos covachos, todas esas cuevas, fuesen refugios eremíticos, es decir, de eremitas. Pues bueno, pues quizás eran abrigos o lugares habitacionales de población fuera de ese mundo monástico. Pues quizás también es otro de los problemas que nos planteamos en este programa. El problema quizás más importante, y es el más complicado de discernir, ahora vais a ver, porque hay opiniones para todos los gustos, y el problema es que los datos son muy pocos, las fuentes directas, es el problema de la datación, ¿eh? Estamos hablando de que tenemos una escasez de datos muy importantes que nos hacen abarcar un espacio temporal muy amplio, que puede ir desde principios del siglo V pues hasta el siglo X, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como os digo, no es un tema muy fácil. Quizás hemos empezado por la parte más complicada, pero bueno, nos parecía interesante, sobre todo pues porque la intención de este programa también es mostrar cosas que son un poquito más desconocidas de Cantabria, y bueno, nos parecía interesante pues empezar por ahí. Entonces, al hablar del eremitismo en Cantabria, ¿vale? Pues a todos nos viene a la cabeza las celebérrimas iglesias rupestres, de las que tenemos ejemplos de la mayor calidad en Cantabria, ¿eh? Pues a todos nos viene a la cabeza Santa María de Valverde, a todos nos viene a la cabeza pues San Narciso de Arroyuelos, a todos nos viene a la cabeza Cadalso, Campo de Ebro, o incluso ya es territorio burgalés, pero bueno, la vecina fronteriza San Miguel de Presillas. En todas estas iglesias, que bueno, son fáciles de visitar, tenemos muy clara la función que tenían, que era la función de templo, incluso templo parroquial. Incluso en algunas de ellas, Santa María de Valverde, se sigue celebrando culto. Bueno, os adelanto también, como primicia, que bueno, al final, grabando esta semana con Andrés, pues bueno, hemos tenido pequeños problemas técnicos, sobre todo con mi conexión, lo tengo que confesar, y no hemos podido meter tampoco todo lo que Andrés había preparado, que era mucho y muy bien preparado además, o sea, no me cabe duda. Para intentar solventar un poco la situación, pues bueno, hemos quedado en que va a haber un segundo programa, esta vez dedicado a todas estas ermitas rupestres más conocidas, pero que bueno, que también está bien darles publicidad, pues para que la gente que no las conozca se anime, ¿de acuerdo? Intentaremos incluir también, aunque se exceda un poco de nuestro marco de competencia, algunas del norte de Palencia y del norte de Burgos, porque a la hora de contextualizarlas, sí que es importante, y estaban en una misma zona de influencia, y bueno, pues creemos que para ese programa puede ser interesante hacerlo así, pero bueno, ya os iremos avisando. Bueno,
Al respecto de todas estas iglesias, hay multitud de artículos, hay multitud de bibliografía, os iremos dejando algunas. Si alguien quiere, como siempre, os remito al mail. Por ejemplo, tengo aquí un texto bastante interesante de Vanderlei de Cerruti, ¿vale? que aparece en la época de repoblación en Historia de Cantabria, ¿de acuerdo? En el cual, al respecto de todas estas iglesias, sobre todo de estas más conocidas que hemos comentado ahora, nos dice, por su situación geográfica, parecen corresponder al momento en que la repoblación foramontana se inicia y se consolida. Responden así al avance cristiano hacia el sur peninsular y a la necesidad de camuflaje, y esto es importante porque vais a ver que todos estos refugios cumplen una constante, ¿vale? Que es la de dominar el territorio. Lo vais a ver ahora muy bien y Andrés os lo va a explicar fenomenal. La necesidad de camuflaje y durabilidad que un edificio precisaba en tal ámbito. En conclusión, si hubiera que apuntar una cronología aproximada para esta manifestación en el ámbito cantábrico, diríamos que su momento de desarrollo fue el siglo IX. Vamos a ver ahora que esta cronología que nos apunta Vandeneyde no es tan sencilla de apuntalar como se deja intuir en este texto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando yo le planteé a Andrés colaborar, como os estaba comentando, y dado que además él, y esto es una realidad como un templo, él y Ernesto se han dedicado a visitar y a documentar muchos de estos eremitorios, y algunos ya los vais a ver, muy, muy, muy complicado de acceder a ellos, ¿eh? Con lo cual, doble mérito para Ernesto y para Andrés. Y además que muchos nos hacen pensar que llevan sin visitarse muchísimos años. Pues bueno, ya os digo que decidimos mostrar lo que se sale un poco de estas rutas turísticas y en lo que yo muchos de ellos no los he visitado. Tengo constancia de ellos por Andrés y por Ernesto. Y bueno, ya os digo, los que se salen un poco de estas rutas turísticas y en los que esa función de templo no está nada clara, ¿vale? Ni siquiera la de eremitorio. De hecho, la mayoría de los casos yo creo que esa función de templo está más que descartada. Y lo que a nosotros nos parece, y lo vais a ver ahora en la charla que nos dio Andrés tan amablemente, pues a nosotros lo que nos parece que son refugios de grupos de eremitas, que al final hacían la función de núcleos habitacionales en torno a iglesias rupestres, a todas estas iglesias rupestres que sí que están contextualizadas a las que nos estamos refiriendo. Pero bueno, yo creo que antes de poner el vídeo, y no quiero quitar mucho tiempo tampoco, porque se nos fue un poquito de tiempo también el vídeo, que fue otro de los problemas que nos encontramos a la hora de grabarlo, yo creo que vale la pena perder un poquitín de tiempo para aclarar un poco el tema para los que no conozcan mucho y así luego entender un poquito mejor las explicaciones de Andrés. O sea que, bueno, a la hora de hablar de eremitorios y de los que existen en Valderredible, pues lo primero, quizás, aclarar el concepto de eremita para intentar entender luego pues por qué aparecen en Valderredible tantos indicios habitacionales de este tipo de vida, ¿eh? Lo primero que hay que saber es que dentro del monacato, del monasticismo, se pueden distinguir dos modalidades, por así decirlo. La cenobítica, que es la vida en comunidad, que al final es la corriente que se impone, los monasterios tradicionales medievales, sujetos a una regla, además, y la corriente eremítica, que en este caso es la que nos ocupa. Tenía por aquí un texto que lo explica bastante bien. Bueno, este es un diccionario ACAL, de estos diccionarios que sacaba ACAL, de términos teológicos, y nos puede ayudar a entender un poquito esas dos modalidades. Lo que nos viene a decir es que Antonio y Pacomio crearon los dos tipos principales de vida monástica, el eremitismo, eremitas, y el cenobitismo, cenobitas. La historia de estos dos hombres prefigura los cambios que no cesarán de producirse entre las dos formas de monacato. La vida de Antonio es, primero, semicomunitaria y después completamente solitaria, y termina siendo una vida de dirección espiritual. En cuanto a Pacomio, amplía su influencia a una vasta comunidad reunida en torno a su persona y pone de manifiesto la relación de discípulo y maestro que él mismo ha vivido con antelación, a solas con el eremita Palamón. Es decir, había dos tipos de... dos corrientes en cuanto al monasticismo y ya os digo que la que a nosotros nos interesa, esta vida ascética de los anacoretas, en este caso de Antonio, que ya nos estaba comentando el texto,
pues este tipo de vida proviene de los primeros tiempos del cristianismo, ¿eh? Se refiere a la vida en soledad, normalmente asociada al desierto, ¿eh? Al páramo, donde el eremita se retira para encontrarse con Dios, y sobre todo cumpliendo una serie de preceptos que al final se van a hacer una constante, pues como podrían ser la soledad, el ayuno, la oración, etcétera, ¿vale? Es un proceso que se inicia, bueno, en esto creo que están más o menos de acuerdo todos los historiadores, en el siglo III, zona de Egipto, Siria, Palestina, y ya os digo, el máximo exponente de este tipo de vida, como veíamos en el texto, sería Antonio, ¿vale? Antonio el ermitaño, ¿de acuerdo? Una cosa importante, ¿sabes? Sobre todo a la hora de contextualizar por qué se extendió tanto en el tiempo y por qué tuvieron tanta celebridad algunos eremitas, ¿eh? Lo cual va un poco en contra del concepto, porque hubo eremitas que se hicieron inmensamente famosos, ¿vale? Cuando ellos lo que hacían era retirarse, ¿eh? ¿Vale? Para vivir en soledad y demás. Pues quizás fuese importante, como recalcan algunos autores, que cuando en Roma se adopta el cristianismo como religión oficial, ¿eh? Además en un momento de crisis bastante, bastante generalizado, todos estos monjes aparecen como sustitutos del mártir, ¿vale? Esa figura del mártir que cuando el cristianismo todavía era perseguido y estaba prohibido, al final toda esa santidad de los mártires en esa época de persecuciones y de prohibición, al final es asumida por la figura de los monjes. Y en muchos casos, estos eremitas, estos anacoretas, más todavía, ¿eh? Se perciben por parte del pueblo, por parte de sus seguidores, que los tenían además, ¿eh? Pues se perciben como semejantes a los mártires de aquella época. ¿Cómo llega hasta Occidente esa corriente que se inició pues en Egipto, en Siria, en Palestina? Pues principalmente a través de los escritos de los padres de la Iglesia, ¿eh? Al final, pues gente como San Ambrosio, San Juan de Socueva, Agustín, Jerónimo, Martín de Tours, Casiano, lo que hacen es trasladar al latín los escritos de todos esos primeros monjes, ¿vale? Incluso lo que hacen es escribir sus vidas, ¿eh? Con lo cual, por ejemplo, se me ocurre en cuanto a Pacomio, pues San Jerónimo escribió en latín la Vita Communis de Pacomio, ¿vale? Entonces, en esa transición de la antigüedad a la Edad Media, pues la difusión del monacato va siendo gradual, pero constante, ¿vale? Y este tipo de monacato, este tipo eremítico, ¿de acuerdo? ¿Dónde va a surgir? Va a surgir sobre todo en zonas rurales que estaban poco romanizadas, ¿vale? Surge, aunque es una constante en toda la península, sí que es cierto que el tercio norte peninsular está plagado de eremitorios. Os voy a dejar aquí un mapa, ¿vale? Este mapa le he sacado de un artículo, ¿vale? Os he dejado el enlace, ahora lo vais a ver, de Karen Álvaro, Esther Travé y Dolores López, sobre los eremitorios del Alto Arlanza, ¿vale? Entonces, bueno, podéis ver aquí el enlace, el artículo está fenomenal, yo se le recomiendo, os recomiendo que al que le interese este tema, que lo lea, porque está muy bien argumentado y muy bien sostenido, ¿de acuerdo? Entonces, este mapita que nos dejan en ese artículo, pues podéis ver en el tercio norte peninsular amplias zonas de influencia de este tipo de monacato, ¿vale? Pues bueno, en este caso, como veis aquí, ¿sabes? El Alto Arlanza, la zona de Galicia también, ¿sabes? El León, bueno, es una constante, y este mapa de lo que nos habla es de la difusión que tuvo este tipo de monacato en todo el tercio norte peninsular, ¿vale? Trasladado a la zona de Cantabria, pues os he dejado también aquí un mapita, como veis aquí, la zona de influencia de Valderredible. Bueno, este mapa le he extraído de la historia de Cantabria, Patrimonio y Vida Cotidiana, que es un librito muy interesante, muy didáctico, sobre todo para la gente más joven, de Pedro Ángel Fernández Vega, ¿vale? Editado por el gobierno de Cantabria. Problemas, como comentábamos antes, fuentes. Las fuentes son pocas para este tipo de cristianismo, pues, ascético, podríamos decir.
aunque sí que tenemos algunas, ¿vale? Pues se me ocurre, en el año 380, en el primer concilio de Zaragoza, pues ya se habla de cristianos que se escondían en los montes y además se habla de ellos en ese concilio condenando un poco su actitud. Es decir, vamos a ver cómo al final la iglesia oficial o ese monacato cenobítico, ¿vale? Al final lo que trata es de absorber o tener bajo su dominio a todo este tipo de anacoretas, ¿vale? Sobre todo por lo que os digo, porque eran gente que tenía muchos seguidores. Entonces, al final, la iglesia oficial, por así decirlo, lo que trata es tenerlos bajo su mando, ¿de acuerdo? Una cosa importante, ¿vale? Al hablar de fuentes y demás, no creo que hubiera distinción de sexo, ¿vale? Yo creo que se trataba de una práctica tan común en hombres como en mujeres. Creo que es hora también de poner en valor la figura femenina dentro de este mundo eremítico, porque normalmente lo solemos asociar a personajes masculinos, ¿eh? Aunque lo cierto pues que debía haber grupos más o menos numerosos de mujeres asociadas a este fenómeno. En fin, supongo que como en otros muchos ámbitos, pues ya va siendo hora de ponerlo en valor. Bueno, como os estoy diciendo, pues que la ausencia de fuentes pues es una traba importante a la hora de contextualizar de la manera más adecuada este tipo de manifestaciones. En fin, bueno, dicho esto, podemos decir que en época visigoda pues parece que este tipo de monacato pues estaba ya bastante extendido. San Isidoro, por ejemplo, pues en algunos de sus escritos se refiere a esta vida eremítica. En los concilios de Toledo, por ejemplo, se dictaron cánones para regular el eremitismo. Además, en esos concilios, esos cánones que se dictan, lo que vienen a exigir es que todos esos anacoretas sean consagrados por el obispo, ¿vale? Aquí de lo que se trataba era de someter a la disciplina de un abad o de un monasterio en concreto a todos esos anacoretas. Bueno, desde el siglo VI, pues numerosos eremitas de los que tenemos noticia. San Millán, San Fructuoso, San Valerio, San Frutos, bueno, de todos esos ejemplos, quizás a nosotros el que más nos interesa obviamente es San Millán, ¿vale? Pues sobre todo pues, por haber ayudado a consolidar y a expandir el cristianismo en estas tierras, sobre todo en Valderredible. Y bueno, además que hay que decirlo, la figura de San Millán y de los discípulos de San Millán está en la génesis de todo este movimiento eremítico en la zona de Valderredible, Es un tema, además, que está muy estudiado pues, por Ramón Bohigas, Enrique Campuzano, Alcalde Crespo, el norteamericano Kaplan también, bueno, estemos de acuerdo con él o no, sí que incide en la importancia que tiene San Millán y los discípulos de San Millán en la cristianización de toda esta zona del Ebro. Al respecto de este proceso cristianizador, pues tenemos aquí otro texto que me parece muy interesante de García de Cortázar, que proviene del libro de Cantabria en los años 450 al año 1000, ¿vale? Que es del libro Cántabros, la génesis de un pueblo, en el cual lo que nos viene a decir es que la cristianización de Cantabria debió experimentar avances durante la primera mitad del siglo VI. En esas fechas es probable que desde la zona de Palencia, y es seguro que desde La Rioja, unos cuantos eremitas y grupos reducidos de monjes se internaron en las montañas cántabras con ánimo de extender entre sus gentes la religión cristiana. Normalmente, aquellos anacoretas e incluso pequeños grupos de monjes habitaban en cuevas excavadas en la roca para atender las necesidades espirituales de la población, y con la ayuda de esta, los anacoretas y monjes hicieron unas cuantas iglesias rupestres. ¿De acuerdo? Bueno, por no extendernos más y no quitar mucho más tiempo, pues bueno, tras el 711 y en los siglos posteriores, los siglos de la llamada Reconquista, pues este fenómeno, lejos de recaer, se ve acrecentado. Y además que, en mi opinión, es en esta época cuando muchos de estos abrigos, que ya posiblemente fueron utilizados en siglos anteriores, pues se vuelven a utilizar por grupos de mozárabes que llegan a zonas de refugio, como fue el Alto Ebro. Al final, la iglesia oficial, por así decirlo, como estábamos comentando, pues impone su criterio al respecto de este tipo de monasticismo, y al final el que pervive es el monacato cenobítico, sujeto a una regla y controlado por la iglesia, ¿de acuerdo? Bueno, como ejemplo, pues ya en el siglo X
En Valderredible pues tenemos el primitivo monasterio de San Martín de Lines, el monasterio mozárabe de San Martín de Lines, para que os hagáis idea de las fechas. Entonces, lo más importante, pues bueno, yo creo que los interrogantes que nos surgen cuando hablamos de todo este tipo de abrigos, ¿eh? ¿Para qué servían? ¿Cuándo se empezaron a utilizar? Si eran de uso exclusivo de este tipo de monjes, de este tipo de anacoretas, o suponían soluciones habitacionales a todo tipo de personas, ¿vale? En una época de razias y demás por parte de los musulmanes, pues bueno, hay muchos abrigos, lo vais a ver ahora en la explicación de Andrés, que a lo que huelen es a defensa, es decir, eran sitios muy inaccesibles, desde los que se controlaba un territorio muy amplio, y bueno, pues al final la duda que nos lleva es si solo sirvieron para este tipo de monacato o sirvieron para refugiar a más gente. Y sobre todo otra pregunta muy interesante, ¿por qué hay tantos en Valderredible? Entonces, yendo por partes, lo referente al uso, pues yo os cuento la opinión que nosotros tenemos, o la que yo tengo en este caso, que es que la cercanía de muchos de estos abrigos a ermitas rupestres, donde sí que sabemos que las que hemos visto antes, que sí que sabemos que se celebraba culto, lo sabemos además por la propia arquitectura del lugar, pues aparecen tallados altares, aparecen tallados ábsides, lo que nos hace suponer, y ya os digo que esto es una interpretación personal, pues que muchos de estos abrigos, al final lo que pudieron suponer es el centro de la vida diaria de todos estos grupos eremíticos, ¿de acuerdo? Mientras el lugar de culto solo servía para eso, es decir, lo que se hace es constituir núcleos alrededor de ciertas iglesias rupestres. Al respecto del problema de la datación, que quizás es obviamente es el más complejo, pues tenemos algunas pistas. Os he dejado por aquí dos que me parecía interesante recalcaros antes de ver la charla de Andrés. Uno es este, ¿vale? Que es la inscripción de la iglesia rupestre de Villarén de Valdivia, en Palencia, ¿vale? Esta no está en Cantabria, está en Palencia. La inscripción de la discordia, como dice Andrés, ¿vale? Es la única inscripción que vemos en una inscripción de consagración, ¿vale? Que vemos en una iglesia rupestre. Lo que pasa es que, aquí a la izquierda, encima de mi cabeza, podéis ver la transcripción que Ramón Bohigas hizo de la inscripción y de algunos de los grafitos que se ven allí tallados, ¿de acuerdo? ¿Problema que tiene esta inscripción? Que tampoco hay un acuerdo por parte de los autores que la han estudiado al respecto de qué fecha nos quiere manifestar, ¿de acuerdo? Pues se me ocurre García Guinea y Carrión Irún, que fueron los primeros que la estudiaron, pues nos hablaban de la segunda mitad del siglo VIII. Van den Eyde, por ejemplo, pues lo lleva hasta el primer cuarto del siglo XII, y bueno, Monreal Jimeno, ¿sabes? Pues nos habla todavía más antiguo, de finales del siglo VI, con lo cual, bueno, no hay un acuerdo, aunque resolvería muchas dudas, porque sí que resolvería muchas dudas, pero, como os digo, no hay un acuerdo entre los estudiosos al respecto de qué fecha nos quiere manifestar esa inscripción que vemos en esta iglesia. La segunda pista, por así decirlo, al respecto de la datación de todas estas iglesias, pues la encontramos en San Juan de Socueva, de la que Andrés nos va a hablar también en su charla. Se hizo una datación por carbono 14 en un estudio que dirigió además también el propio Ramón Bohigas. Creo que se hizo en algún elemento vegetal, me parece que fue en una viga, y ese estudio por carbono 14 acreditaba la construcción del eremitorio en la segunda mitad del siglo VII, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ya os digo que, como nos dice Bohigas, pues es complicado porque no hay un acuerdo al respecto, además que se trata de abrigos
que seguramente han estado en uso continuado durante muchos siglos. Aquí de lo que se trata es de saber cuándo esas intervenciones humanas que vamos a poder ver en la charla de Andrés, en muchas de las fotos que nos va a enseñar, dónde está la génesis del uso de estas, de estos abrigos, ¿eh? Con lo cual, bueno, ya os digo que os remito a los artículos, sobre todo el de Ramón Boiga, me parece una maravilla. Y bueno, creo que Andrés también nos va a dar algunas pistas también en su charla. Y bueno, por no quitar más tiempo, lo último, antes de dejaros de dar paso al vídeo, ¿por qué hay tantos en Valderredible, Norte de Palencia y demás? Pues bueno, os vuelvo a remitir el artículo de Ramón Boigas, lo tenía por aquí y os leo literal porque lo vais a entender muy bien. Lo que nos dice Boigas es que se trata dentro del municipio de Valderredible de dos tipos de litologías bien definidas con una característica común: la escasa cohesión de ambos tipos de rocas, materiales pétreos de carácter blando que permite su fácil excavación manual disponiendo únicamente de herramientas simples como picos, palas y equipamiento similar. Más frecuentemente nos encontramos ante cavidades de uso litúrgico talladas en las areniscas granudas de sedimentación continental de facies valdense del Cretácico inferior. En resumidas cuentas, se trata de una roca que se excava muy fácil, ¿vale? Con lo cual era bastante sencillo, cuando tú encontrabas una cueva, adecuarla, ¿vale? Pues ahora vais a ver que vamos a encontrar muchos mechinales, incluso canales para derivar el agua. Era muy fácil de tallar y obviamente pues eso facilitaba el hecho de que se eligiese esos abrigos pues para todo este tipo de monacato que vamos a ver, ¿de acuerdo? Y bueno, con estos breves apuntes, que ya he hablado más de la cuenta y no quiero quitar yo más tiempo a Andrés, pues paso a poneros el vídeo de la entrevista y espero que lo disfrutéis, aparte de los problemas técnicos que tuvimos, que me sabe mal por Andrés, que se lo había trabajado un montón, pero bueno, así le obligamos a venir otro día y a hablarnos más y a que comparta su sabiduría con nosotros. Entonces os dejo el vídeo y espero que lo disfrutéis. Vamos con él. Bueno, pues por fin ha llegado el día y estamos con mi amigo Andrés. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos en Relincho TV. Está la gente impaciente de ver cuevas, no te haces una idea. Bueno. Vamos a ver, el tema, sobre todo por explicar a la gente. El tema de decidirnos por hacer este programa es que, bueno, yo tengo que reconocer que todas las cuevas que conozco de Valderredible me las ha enseñado este señor que tenemos aquí. Y Ernesto Rodrigo, que la verdad es que le vamos a echar mucho de menos hoy, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, Andrés, pues quizás sea la persona que más y mejor conoce todo este tipo de abrigos, ¿no? Conoce todo, es el que mejor conoce Valderredible de largo. De todo. Bueno. Con su página Petroglifos en Valderredible, pero es que cualquier duda controla de románico, controla de todo. Entonces, él me ha llevado a cantidad de estos huecos. Entre otras cosas, tengo que decir que yo algunos no sabría ni volver. Claro. Una de las cosas que tenemos que aclarar antes de empezar, que todos estos abrigos son abrigos que están fuera de la ruta turística. Es decir, lo que está diciendo Andrés, y mira que Andrés ha pisado Valderredible y conoce Valderredible de toda la vida, no son sitios fáciles de encontrar. Pero sí que son sitios que a nosotros, pues cuando vamos, yo las veces que me han llevado y tal, me llama la atención que son sitios muy impresionantes y que son sitios muy poco conocidos. Es decir, está muy bien el tema de las ermitas rupestres, tiene su centro de interpretación. Bueno, desde aquí, bueno, magníficamente atendido por Marisa, os dejaremos dirección también para que sepáis. Pues sí que es verdad que a mí me apetecía, y cuando se lo planteé a Andrés, pues así lo decidimos hacer, hablar un poco de todos estos abrigos. Andrés, tú que conoces más, ¿cómo ves el conocimiento que tiene la gente sobre estas cuevas? Es prácticamente nulo. El punto de todo esto es que a nadie, no, yo ni siquiera las iglesias rupestres las he dado en la facultad, claro, ni en el instituto, ni en el colegio. Nadie nos había enseñado esto. A mí me llevó mi padre y yo he llevado a mi hijo. Entonces, nadie nos enseñó las iglesias rupestres. Entonces,
vas viendo todas las que hay, que hay muchas en el valle, luego ya te haces yonki, vamos a decir, de este tipo de historias, y sí que nosotros en persona sí que nos hemos recorrido todas desde San Millán de la Cogolla hasta Palencia, que son muchas. Valderredible es una seña de identidad. Está el románico, evidentemente, está la super patata de Valderredible, comprar patatas de Valderredible, y están las iglesias rupestres. Pero dentro de esas iglesias rupestres hay otro tipo de historias que son, pueden ser eremitorios o no, que están muy escondidos. Y siguen escondidos. Sí que hay una bibliografía, hay algunos que están estudiados, hay algunos que los podéis encontrar en la carta arqueológica, luego os daremos bibliografía donde podéis encontrarlo, encontrar algunos, pero otros siguen estando muy escondidos. Por eso os digo que si yo tengo que volver a algunos, no sabría. Sí, evidentemente ya tenemos las coordenadas GPS y bueno, por una cosa o por otra conseguiríamos llegar. Os lo vamos a decir. Hay algunos que se pueden ver, están muy bien, están muy cerca, son sorprendentes y lo que queremos es eso, que visitéis esto, que vayáis a Valderredible, el sur de Cantabria, hay que ir más a menudo. La gente de Cantabria no va mucho a Valderredible y en cada pueblo hay una sorpresa. Claro, claro. Además, cuando te pones a leer sobre este tipo de eremitorios, que al final los estamos llamando eremitorios porque, bueno, entiendo que asumimos que dentro de esa corriente monástica del eremitismo, los anacoretas, pudo ser el lugar de refugio, pero vais a ver ahora, cuando Andrés os explique, que hay muchos de ellos que a lo que huelen es a seguridad, a lo que huelen es a zonas, a refugiarse en zonas donde se controlaba prácticamente todo el valle. Y sí que es cierto, y yo estoy muy de acuerdo con Andrés, en que cuando tú entras a uno de esos sitios, la sensación, la espiritualidad... bueno, yo tuve la suerte, un día de difuntos, no este año, que este año ha sido muy complicado, el año pasado, de pasar una noche con Andrés en dos eremitorios, vamos, en dos iglesias rupestres en este caso, fueron Santa María de Valverde y Arroyuelos. Y para mí fue muy, muy especial. Andrés nos va a enseñar ahora algunas fotos de esos. A ver, algunas fotos de esas. Y bueno, son todos lugares mágicos. Mágicos, eso es. Te enganchan de una manera u otra. Tú lo puedes ver como quieras. Te puede interesar la historia, te puede interesar su arquitectura, te puede interesar cómo vivía aquella gente. Te puede interesar, evidentemente, el rollo religioso también. Pero yo creo que si aunas todos, las sensaciones son brutales. Cada uno puede buscar una cosa. Por eso os animo, evidentemente, que vayáis primero a las iglesias rupestres, que están abiertas, que se pueden ver, que son más fáciles. Y luego hoy os vamos a dar como unas 20 iglesias o eremitorios o cuevas excavadas en las que podéis entrar o no entrar, y algunas sí podéis ver, lo vais a ver. Os vamos a enseñar incluso algunos vídeos. De algunas de las que os vamos a enseñar hoy, ni siquiera había fotografías. Sí que están estudiadas, muchas de ellas, pero algunas no siquiera están en la carta arqueológica. Entonces... Hay una cosa que me sorprende, que es la ausencia de estudios serios. Sé que don Ramón Bohigas, en paz descanse, sí se interesó mucho por estos abrigos, por estas cuevas excavadas, pero hay muchas que todavía están sin estudiar. De hecho, me sorprendía cuando tú me enviabas las fichas, que hay muchas que hace a lo mejor 50, 60, 70 años que no accede nadie. Así de claro, o sea, todavía te emociona más si poder entrar en esos sitios. Os vamos a enseñar varias que hace 50, 60 años que no entra nadie. ¿Por qué? Porque antes sí que estaba más fácil. Claro, tú te cuestionas, ¿cómo entrarían estos tíos aquí en la Edad Media? Dice, ¡puf! Claro. Sí que nos cuentan los vecinos que hace tiempo, cuando eran ellos niños, ahora son abuelos, nos decían, hemos podido entrar, sí que entrábamos. De hecho, hay grafitis modernos de ellos mismos. Hay sitios en los que solo entraban pastores después, que pertenecían allí, yo qué sé. Las iglesias estas y todos estos agujeros han tenido muchas se han utilizado para muchas cosas. Muchas cosas, eso. Y entonces, ese es el rollo. Bueno. Es todo el mundo de, como yo suelo decir, que ya lo he dicho en más sitios, el mundo del easy. Vete a saber, o sea, easy es para esto, easy es para esto otro. Es un mundo desconocido, no tenemos fechas, no sabemos quién vivía allí. Se han hecho estudios arqueológicos, pero tampoco es en serio. Os vamos a dar bibliografías. Aquí el gran capo de todo esto, aunque Ernesto Rodrigo es el que está cogiendo y se está encontrando todo, realmente porque lo está buscando y porque lo huele y lo encuentra. Tiene el ojo entrenadísimo, además. Claro. El gran libro es el libro de las iglesias rupestres de Julián Berzosa, uno de los curas de Valderredible. Pues, esa frase. Pero ahí también se quedan.
Esa frase, además, André, la de Easy, eso es Julián Berlosa 100%. Eso es de él. Easy. Siempre ponerlo en duda, pero siempre disfrutarlo. O sea, no hay otra cosa. O sea, yo me lo he pasado en la iglesia rupestre de San Miguel de Presillas, que está en Burgos, de Presillas de Bricia, está en Burgos por 1 kilómetro. Me lo he pasado ahí mejor que en ningún sitio del mundo. Del mundo, y las emociones que te llegan ahí son otro rollo. Cada uno puede ir con su paja mental, de que si es un sitio de poder, que si es un... yo qué sé, cada uno que vea lo que quiera, pero visitarlas, porque vais a flipar. Bueno, pues Andrés, si te parece, empezamos con el viaje y nos vas contando, ¿te parece? Vamos allá, a ver. Venga, pues vamos con ello. Recuerda, Andrés, marcar la casillita para que se oigan los vídeos. Yo es que soy más de directo. Sí, a ver si... En el sitio, quiero decir. Pues te puedes creer, sí, que me preguntan mucho por Twitter y demás si hacemos rutas. Ojalá tuviéramos tiempo para nosotros, rutas todos los días. Nosotros sí. Ojalá. Nosotros sí hacemos. Claro. Nosotros no paramos de hacer rutas. De hecho, nos hemos pateado todos los pueblos de Valderredible, los 52 pueblos de Valderredible. Habrá que hacer otro especial de pilas bautismales. También tienen lo suyo. Bueno, pues todo de pilas bautismales, de humilladeros, de cantidad de cosas, de naturaleza, de fauna, de, pues es que Valderredible, el punto es que tiene todo, toda esa zona, norte de Burgos, sur de Cantabria y norte de Palencia, está llena de todo. Es eso, ¿vale? Entonces, a mí normalmente me gusta ir a conferencias y que me suelten unas chapas de datos y de fechas y de todo eso, me quedo allí flipado y luego se me olvida todo, ¿sabes? Por eso cuando voy a otra, pues es como si volviera a como que no supiera nada. Pero me gusta eso, pero hoy no va a ser eso. Hoy lo que os vamos a mostrar es cantidad de sitios de Valderredible donde se puede ver cosas súper interesantes de este tema. Eremitorio rupestre y cuevas excavadas. Igual teníamos que haber puesto las cuevas escondidas de Valderredible. Sí, eremitorios desconocidos, había bautizado yo. También van a entrar algunas que no están en Valderredible, pero consideramos que son importantes, ¿vale? Esta, por ejemplo, es una foto en Presillas. Igual vosotros no tenéis la suerte, pero nosotros hemos tenido siempre, muchas veces, la suerte de que nos ha pillado el eremita allí. Pues, claro, tú vas con una visión y si ya te encuentras al eremita y hablas con él, o te encuentras a Neonymus cantando en una de esas cuevas, pues es otro rollo. ¿Vale? Otra cosa, antes de que empieces, otra cosa que me parece espectacular, las veces que lo he hecho con vosotros, cuando tú alumbras con velas esos sitios, si ya per se son especiales y la espiritualidad que sale de esas paredes, de esas rocas, es la hostia, cuando las alumbras con velas, yo te lo juro, es una sensación de lo más curioso. Son sitios muy especiales, muy especiales. Todo depende de cómo vas predispuesto y no, claro, quiero ir no quiero que esto sea un rollo Iker Jiménez o ese rollo, pero no. Bueno, Te varía, ya te digo, la situación, lo que tú vas pensando, con lo que te encuentras, con las sensaciones y con tal, ¿no? Entonces, ya os digo, el eremita nos encontramos muy a menudo. Tenemos esa suerte, igual vosotros vais y no, yo qué sé. Entonces, eremitorio rupestre de las Choracas, en Quintanilla, Rucandio. Este es un sitio que está muy estudiado, hasta muy estudiado, se supone, por Boigas, ya escribió en el 82, pero hasta el momento no habíamos visto fotos. Es un sitio que está justo debajo del castro de Quintanilla de Rucandio, lo que ya nos puede indicar algo. Y está en una zona, hoy por hoy, impracticable. O sea, hay que hacer un rappel de 20-30 metros para poder entrar. Hemos tenido la suerte que Ernesto Rodrigo, pues entró, nos cedió las fotos, nosotros editamos el vídeo y son realmente... Porque en muchos estudios sí que presentan lo que es, las habitaciones, tal cual, pero al final no te enseñan nada. Entonces, aquí hoy lo que queremos es enseñaros. Entonces, ya estáis viendo, una de las cuevas. Esto es un macizo rocoso y a, yo qué sé, 10 metros de altura empieza un pasillo en el que se encuentran cuatro habitaciones excavadas.
En su día se podía pasar, nos lo decían los vecinos, pero ahora ya es imposible. Gribes las cuerdas, había que lanzarse. Yo personalmente me cago vivo, entonces aquí yo no me he atrevido nunca a ir porque es demasiada altura. Pero es un sitio espectacular. Choracas, eso. La cesta de marcha, aparte de la altura, es porque hay otros en altura que, bueno, sí tienes pared para apoyar, pero este es complicado. Es muy complicado, es muy largo. Luego, para llegar al incurso, nosotros hemos estado en la parte de arriba del farallón rocoso y en la parte de abajo, y es que estás allí y no lo ves. No lo ves. O lo ves muy lejos y estando muy cerca no se ve. O sea, está muy complicado. Luego, pues te encuentras un sitio con 4 habitaciones, con este pasillo, con incluso algunas tumbas y con todo tipo de infraestructura, todo este tipo de agujeros y de tallados son para cerrar el recinto. Con puertas. Vamos a aclarar una cosa, Andrés, antes de tal. Todo esto que nos va a enseñar Andrés hoy, lo que nos queda, y eso, ojos bien entrenados como el de Ernesto, pues son ciertas intervenciones, pues agujeros, canales para derivar agua y tal. Lo tenemos que imaginar, pues al final eran infraestructuras que también contaban con elementos de madera, bien suelos, bien vigas, bien cierres. Con lo cual, al final lo que nos ha quedado, obviamente, pues es el abrigo, la roca desnuda, pero sí que hay ciertos indicadores que al final lo que nos hacen pensar era que ahí hubo una intervención y fueron lugares de habitación a bastante largo plazo, porque bueno, ahora os va a enseñar Andrés que hay ciertos mechinales que se nota que son para cierres. Bueno, ya os digo que, tenemos que echarle una imaginación. Pero, por ejemplo, aquí mismo, aquí se nota claramente donde está el ratón que hay ahí algo excavado. Igual aquí no se nota tanto, pero todos los sitios están excavados. Si tienes el ratón, perfectamente, se nota, claro. Eso es. Entonces, hay cantidad de sitios donde se ve la excavación, donde se ve, de hecho, tú entras en la cueva está más abajo de lo que está el suelo de arriba, entonces aquí mismo se ve. Para poner sitios para cerrar, hay relieves que los utilizaban para que el agua no se les metiera dentro, o relieves que lo utilizaban para meterlo dentro, precisamente para eso, para lo que decimos, para coger agua y tener agua en el complejo, porque todos estos sitios siempre están situados en sitios que controlaban el tema, controlaban eso es, controlar al enemigo, controlar lo que fuera, pero siempre situados en altura para tener el control de todo eso. Y como luego cuando se hacían los monasterios románicos, siempre hay agua o facilidades para conseguir agua. El agua la tenían cerca, ¿no? Eso es el requisito básico, ¿verdad? Eso es. Por ejemplo, este sitio sí que Bohiga se aventura y dice que habla de los siglos 9 y 10. Pero la datación, volvemos a lo del ISI. ¿Cuándo ha sido esto? Claro, claro. Luego ya Óscar os hablará o ya os habla. Sí. Ahí, cuando hagamos el programa en directo, pues les haré una pequeña introducción sobre... Solo tenemos dos sitios, realmente fechados, más o menos, con carbono 14, pero siempre hay discusiones sobre esas fechas, si sí o si no. Para el que conozca más eremitorios rupestres, pues este le puede recordar hasta cierto punto la cueva de los portugueses, cerca de Trespaderne, en Tartales de Cilla. Son 4 cuevas, podías cada uno vivir en un sitio... Luego podían tener otro sitio que es evidente que está muy cerca, tiene iglesias rupestres, entonces los eremitas se podían pasar o llegar los domingos y encontrarse, pero sí que tenían el rollo de vivir en el yermo, de vivir en el desierto, no es el desierto como tal, pero el desierto de vivir separados, ¿no? Ese es un poco lo que se intentaba. Lo que os voy a dejar ahora es, vamos a poner un... El vídeo es muy largo. Todos estos vídeos los podéis ver en el canal, mi canal, en el Correo de las Matas, Correo Matas, en YouTube, y ahí tienes cantidad de iglesias rupestres, desde San Millán de la Cogolla, Treviño, Álava, Treviño-Burgos, todas las que hay en Burgos, cerca en el Valle del Manzanedo, hasta las que hay en Palencia. Curiosamente, muchos vídeos de todas esas, no hay vídeos profesionales, son todos míos, no lo entiendo muy bien, no. Por eso os digo... Por eso, lo del programa a mí me parecía súper interesante, porque con lo que llaman estos sitios, y además que la gente, yo he visto que a la gente le interesa mucho, no hay documentación, no hay muchas fotos, sí que te encuentras algunas y tal, pero hay ciertas cuevas, con lo que nos vas a enseñar tú hoy,
de las que la documentación que hay es la vuestra. No hay más. No hay más. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, vamos allá. Os dejamos un poco con... Iré saltando con el vídeo de las choracas de Quintanilla de Lucas. Pinceladas, tampoco puedo enseñaros ahí tanto porque son 10 minutos, entonces nos cepillamos la reunión de hoy. Entonces, tenéis los vídeos en YouTube, podéis encontrarlos fácilmente y verlos más en concreto. Es el único vídeo que hay de las choracas, no hay más. No hay más. Y las fotos que tenemos en nuestros Facebook y demás son nuestras, no hay más fotos de ese sitio. Un sitio, por otro lado, fascinante, que controla todo el valle también, yo qué sé, ¿vale? Saltamos a la Cueva de las Ánimas, de Castillo de Valdelomar. Vamos a ir dando saltos, no voy geográficamente ni nada de eso, ¿no? Mientras en lo anterior era un complejo muy grande, digamos, 4 habitaciones en altura, tal, esto es un sitio que está muy cerca de la iglesia románica del Castillo de Valdelomar, ¿vale? Es, como veis, una cueva excavada, ha debido sufrir algún desprendimiento, hasta hace poco ha estado muy descuidada, pero... Nos sorprende con un banco corrido y una cruz. Uh-huh. Otra de las grandes incógnitas. ¿Por qué no hay cruces en las iglesias rupestres de Santa María de Valverde, de Presillas, de Arroyuelos? ¿Por qué no hay cruces y te encuentras cruces en otros sitios? En Santa María de Valverde, las únicas que he visto están en el banco de fuera y creo que son modernas. Es una normal... Y una sobremonte, me parece, que hay en el banco que hay a la entrada, pero no hay. Es eso. No todos estos centros eremíticos son súper espectaculares. Tenemos cuevas muy chiquitinas, uh-huh, las que podían quedar allí, vivir, yo qué sé, ¿no? Esta se encuentra, la de Castillo, se encuentra en el antiguo Camino Real que atravesaba el valle y, ya os digo, muy cerca de la iglesia románica. Se llama Cueva de las Ánimas porque casi enfrente están las ánimas, el humilladero, el antiguo humilladero que había allí. Es otro tema para poder hablar largo y tendido, los humilladeros. Eso, destaca su banco corrido y sobre todo la cruz, ¿no? Uh-huh. Aquí veréis un poco en la siguiente foto, también nos encontramos al eremita y aquí veis la altura, contando con el eremita... Era una eremita grande, tenía un 80 o algo así. Entonces,
sitios de estos. No tienen por qué ser todos supercentros espectaculares, ¿no? Y luego sí que se nota en ciertos sitios el trabajo de... El trabajo de darle forma al abrigo, darle forma a la roca, se nota muy bien en todas, además. Luego la pena también que muchas están muy colmatadas, ¿no? Que la altura sí. Tampoco somos conscientes de la profundidad que pudiera tener, claro. O... En muchas de ellas, pues como la siguiente que vamos a ver ahora. La siguiente que vamos a ver ahora es el posible eremitorio rupestre de Peña Negra en Areñas de Ebro. Esta creo que no está ni siquiera en la carta arqueológica. Esa documentación no he encontrado de esta, de Peña Negra. No hay nada. Es un sitio natural, sí que es un sitio natural, en el que también ha habido, podido haber desprendimientos, pero está totalmente colmatado, ahí no ha habido intervención arqueológica, nadie ha metido la mano para nada. Uh-huh. Es un sitio como también que controla su zona del valle porque está en la altura. Y luego, lo mismo, nos sorprendemos con cruces. Uh-huh. Y de hecho, incluso hay una cruz patada que no he metido la foto, en la que solo tenemos un brazo, el brazo superior de la cruz patada. No sabemos si es que hubo un desprendimiento, si no lo acabaron, si se arrepintieron. Claro. Pero sí que, aunque no se vea muy bien aquí, todos estos agujeros, hay muchos agujeros que sí que están excavados y lo que se hacía era poner infraestructura de madera. O sea, vivían todo ese tipo de mechinales, en casas de madera, no en cuevas. Claro, que todo ese tipo de mechinales, al final, lo que invita a pensar es que hubiese una infraestructura de madera que reforzase el abrigo, que fuese el que completase el eremitorio, ¿no? Eso es. Uh-huh. Vale. Como vamos pillados de tiempo, vamos sí. A ir rapidito. El Cuevatón de Cezura. Cezura, primer pueblo de Palencia. Este es Del redible cántabro, digamos, ¿vale? El Cuevatón de Cezura. Una super peña y luego a la mano derecha e izquierda hay cantidad de cuevas excavadas, muy pequeñas. Ya en muy mal formato. Yo aquí cuando subí, la primera vez que subí, los helechos me llegaban a la nariz. Digo, me van a comer las víboras garrapatas, pero me podía más la ansia de llegar y verlo. Y subí. Entonces, es espectacular. ¿Qué destaca aquí? Es una cueva natural en la que aquí ha vivido, vamos, desde la prehistoria. Han vivido gente que no tenía casas, ha vivido allí, yo qué sé, han vivido del Camino de Santiago, han vivido maquis, cuando la guerra, de hecho ahí hubo hasta muertos en la guerra, porque cuando entraron los nacionales atacaron esa zona y mataron a una persona, yo qué sé. Destaca principalmente estas cuevas. Claro, aquí también ha habido un derrumbe, ¿no? Muy importante. Entonces, esto de aquí son cuevas en altura. ¿Para qué valen esas cuevas? Esa es otra. Pues hay muchos motivos. Tanto Azcárate como Boigas y otros, pues dicen, cada uno dice una cosa, ¿no? Pues yo qué sé. Para ocultarse del enemigo, que no te pillen. Para ocultar alimentos de las fieras. Yeah. Incluso para gente que estaba... Gente que había varios eremitas. Podía ser un eremitorio importante, que hubiera varios, y se metían allí para concentrarse y rezar en soledad. También otros hablan de un posible castigo. Te subes ahí arriba y te metes ahí un mes o 15 días. Uh-huh. Yo qué sé, es un poco así, adulto. Pero esos dos huecos que nos han quedado actualmente después de los derrumbes, esos están totalmente excavados, es decir, eso no es natural. Sí, sí. No, está totalmente hecho por la mano del hombre. No sé si hay 4, 5, 6. Aquí a la vuelta también hay más. Lo que pasa es que aquí no he podido subir y no... Eso. Y luego la gran duda. La foto de la puerta es espectacular, ¿eh? No, el sitio es increíble. O sea, ahora os leo... ¿qué decía Julián, por ejemplo? Julián Berzosa en su libro habla de... Se puede afirmar que el Cuevatón es el eremitorio más importante de Cantabria. Estamos ante un centro monacal de grandes dimensiones. El Cuevatón es el precursor de los grandes cenobios que encontramos en el medievo. Por ejemplo, Santa María la Real de Aguilar de Campoo. O sea, es un sitio que tiene muchísima historia. Ya estoy leyendo un poco eso. Hay 6 cuevas excavadas y luego las cuevas excavadas esas en altura que se repiten en más sitios. No solo son típicas de los eremitorios cántabros, sino que en Treviño también hay en varios sitios, ¿no? Y esa es la duda, ¿para qué servían? Otra cosa importante en el Cuevatón, esta piscina. Sí. Dos ideas principales. Una, depósito de agua, ¿vale? El agua manaba, o sea, la cueva manaba agua y así tenían ya agua directamente ahí. Y también hubo algunos autores, aunque es una cosa que cada vez está más eliminada, ya no se cree así, que fuera una pila bautismal, ¿vale? Uh-huh.
¿vale? Lo que pasa es que en esta, comparando a Andrés, pues me recuerda también así por la forma y todo eso, la de la Cueva de la Vieja, allí en Presillas, sí. La de la Cueva de la Vieja es muy pequeña y esta es que se lo enorme. Que pasa eso. Es que lo de la Cueva de la Vieja sí que te indica que puede ser más pila bautismal por su tamaño. Esta es tan inmensa que claro. Cada vez nadie ya dice que es una pila bautismal, ¿vale? Claro, para tu opinión personal, podría ser más un depósito de agua, ¿cómo lo ves? Sí, un depósito de agua. Lo que pasa es que por otro lado, si quiero que sea una pila bautismal, bueno, por otro tipo de trabajos que estamos haciendo con Óscar en Cantabria Románica, me gustaría que fuera una pila bautismal, pero no tiene pinta. Yo estoy contigo en que pinta más a un depósito. Además, sí que se ve que hubo un momento que emanaba por la pared porque hay canales en esa pared del fondo. Bueno. Por aquí dentro está totalmente. Hay muchos sitios donde está trabajada, otros sitios que no. Incluso he leído que estas cuevas en altura fueron las que pudieron provocar la caída de piedra que se nota aquí. Uh-huh. La salida de la cueva, pues es que controlas todo el valle también. Controlas todo Valderredible desde la zona palentina, ¿vale? Seguimos. El Rebollo, el Ruberrero. Al otro lado donde está la torre de Ruberrero, pasando ese monte, se encuentra el Rebollo. Pues otro tipo de infraestructura, no sé si eremita, pero que sí tiene trabajo, ¿vale? Uh-huh. Tiene tres ventanas. Me acuerdo que nos decía, cuando estuvimos en un día de niebla, joder, entonces él hacía aquello mágico, vamos, era un sitio súper bonito. Dentro de aquí sí que se encontramos una cazoleta y sí que se encuentran marcas detallado. Incluso aquí a mano izquierda, para entrar, hay otra entrada y hay como una especie de escalones trabajados. Esta cueva es de los pocos que habla de ellas Julián y Berzosa, y lo que nos dice en realidad es que era sitio de pastores que se escondían allí y luego que los niños subían a comer el hornazo, ¿vale? Teresa Corada de Ruberrero nos decía, nosotros de pequeños decíamos, vamos al mapa de España. Y si os fijáis... Claro. Esta está justo arriba de esta roca, mirando al otro lado, donde está la torre de Ruberrero, ¿verdad? Está al otro lado, sí. Donde posible... ¿Qué punto tiene este sitio también? Que por cerca de ahí podía estar la iglesia, la antigua iglesia románica de Ruberrero. De Ruberrero, eso es. Tú ahora en Ruberrero, si te fijas en algunas casas, encuentras restos románicos por ahí diseminados y era de la antigua, de la arruinada iglesia que había allí, ¿vale? Ajá. La Cueva de la Era, pues otro sitio mágico. O sea, aquí es la primera vez que yo hago rappel en mi vida y me pudo más el entrar que el miedo, ¿no? Porque estaba cagado de miedo. Entonces, la cueva, tú desde... esto es Santa María de Valverde. O sea, este es un sitio que prácticamente no conoce nadie. También estuvo estudiado Bohigas y Julián Berzosa, pero en realidad no habíamos visto nunca fotos. Esto está al otro lado de la carretera de la iglesia rupestre de Santa María de Valverde. Claro, ¿qué pasa? Pues está devorado de vegetación, ¿no? Entonces, era en la era donde se hacía el trillo y entonces nos fuimos. No nos quedó otra que hacer rappel. Es un despeñado de 10 metros. En la parte de abajo, como siempre, tienen agua muy cercana, pero esto es lo que se ve. Entonces, aquí falta todavía un poco de suelo, pero esta es la entrada y esta es una ventana. Y cuando consigues entrar, haciendo rappel desde aquí arriba, te encuentras. Es que no te imaginas que va a haber esto. Es una cueva de 24 metros cuadrados de grande. Es increíble. Es inmensa. Es increíble. En la boca de entrada. Además, es que luego, además, hacia abajo. O sea, otra cueva en la que aquí sí que hacía que no entraba nadie. Pero yo qué sé, 50, 60 años. Sí que había gente del pueblo que nos decía que de niños habían entrado. Pero te estoy hablando de señores de 80 años. Entonces, claro. Si os fijáis en la boca de entrada, pues lo mismo. Todo esto está trabajado para poder cerrar con maderas, para que no entre el enemigo, para que no entren aves, por ejemplo. Lo único que nos encontramos nosotros fueron cuatro huevos aquí. Uh-huh. Eran los únicos que habían entrado desde hacía ni sé. Pues, pero el sitio es un sitio fascinante, porque no te esperas esto, te esperas una cueva pequeñita y cuando en realidad lo que es un sitio súper excavado, súper trabajado...
tanto en la ventana también, o sea, en la ventana para intentar controlar, también en la ventana había sitio, o sea, para poner infraestructura, seguramente pieles de animales para que dejen pasar la luz, pero no dejen pasar el frío, y aquí seguramente maderas. En esta zona de aquí sí que había una especie de atril, no de atril, pero de yo qué sé, de una pequeña excavación como para poner, no sé si puede ser agua bendita o para poner cosas. Uh-huh. Adivina, ¿vale? Y la gran sorpresa, cuando entras te encuentras de bruces con este, con esto, que es un arco, es una especie de... He leído que incluso lo que querían era seguir excavando, pero que ahí se acabó la excavación, entonces como una especie de ábside, como, ¿qué es esto? Sí, porque Julián incluso hablaba de una especie de altar, pero pinta más seguir excavando hacia adentro, ¿no? Eso es lo que parece, pero sí. Sobre todo por las dimensiones que tiene el arco. Eso. Uh-huh. Desde luego el sitio es increíble. Yo en este no he estado y es uno de los que tengo apuntados para ir porque me parece increíble. Mira, este sí que es. Ahí se ven fenomenal los minerales. Eso es. No hay otra cosa que... Aquí hay que hacer rappel, no se puede entrar de otra manera. No hay... Yo no, es que no sé por dónde podían entrar ni los señores del pueblo. Se tirarían con cuerdas o no sé cómo lo harían. O con una escalera, pero es que incluso el rappel no es un rappel de ir pateando por la pared, sino que llega un momento que se hace un agujero. Entonces, pero no hay pared, ¿no? Claro. No hay pared. Para la gente que sabe hacer rappel esto es de risa, pero para gente como yo que no me dedico a esto, pues fue un triunfo. Y entrar allí y estar allí metido una hora solo y viéndolo es de flipar. No, en esta además me sorprende mucho que la entrada también definida, y es que se ven fenomenal todos los agujeros para meter los maderos, los mechinales... Todo. El trabajo se ve mucho mejor que en otras. Aquí el tema es que no, como no ha entrado mucha gente, no hay. No hay en otras pues, que han entrado pastores, ha entrado el vecino, han entrado críos, han grabado su nombre. En esta está virgen total. O sea, no. Por sí, eso es una más... pasada. Aparece una pasada. Y sí. Es eso. Y la cueva. En tamaño, Andrés, nos decías que este eran más o menos unos 25 metros cuadrados, una cosa así. 24 metros, 25 metros cuadrados. Sí, sí, sí. Un sitio rectangular, abovedado, o sea, sí, sí. Increíble. O sea, tiene un trabajo gordo ahí, de tiempo, claro. Claro, pero es que eso, ¿cómo lo han hecho también? Si es que no había por dónde enganchar, ya no sé. ¿Cuánto tardan en hacer todas estas cosas? Uh-huh. Un poco, os dejo, nada, un minuto de vídeo. Sorpresa de sitio, increíble estar ahí metido. Increíble. Hay algo, Hugo, sin lugar a dudas, alguien vivió allí y te surgen ahí cantidad de preguntas y sensaciones. Es un pasote de sitio. Me parece. Cueva de los Hornillos, de Jancas. Otra experiencia que tuvimos, que aquí ha habido vida desde la prehistoria, voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Desde la prehistoria hasta hace casi 100 años. Los vecinos del pueblo decían que vivía un zapatero. Se llama la Cueva de los Hornillos, que están aquí. ¿Eh? La Cueva del Zapatero le llamaba, me comentabas tú, ¿no? Sí, sí, eso también, sí, pero los hornillos principalmente. Son dos cuevas grandes y dos cuevas pequeñas. Aquí ha vivido vida desde la prehistoria, ya os digo. Aquí están los dujos, abandonados, es un sitio que está un poco cascado, está muy maltratado, mucho graffiti moderno, yo qué sé. Nos encontramos estas dos cruces, de las que nadie habla de ellas, no sabemos.
Esta es la cruz del avión que llamamos nosotros. Aquí se ve toda la infraestructura también para poder cerrar el sitio. Uh-huh. Y pinturas. Madre mía. Esto dicen que es un antropomorfo, incluso que si era un itifálico, he leído en algún sitio. En otros es un hombre con una lanza, la cabeza, los brazos, las piernas y aquí posiblemente una lanza. Pinturas prehistóricas, o sea, antes de Roma, no más allá. Pero nos metemos en la cueva de Lao, Ernesto con su olfato se mete en la cueva de Lao y nos encontramos esto. Madre mía. Un dragón. Y más pinturas que encontramos, ya dimos parte a quien tuviéramos que dar parte, porque esto no estaba localizado. Eso está, ¿vale? sin catalogar, ¿verdad? Sí, esas no. El emitorio de Santisteban de Rullos, en Arroyuelos. Arroyuelos no solo tiene la mítica iglesia rupestre, sino que en la parte de atrás del pueblo estaba un poblado que llamaban de Rullos, y ahí había una advocación por Santisteban, el primer mártir. Nos encontramos lo mismo, varias... Eso sí, todo muy colmatado, sí que está... se nota que están trabajadas, pero está todo muy colmatado. Incluso en estas piedras de aquí se nota que habían trabajado, que había trabajos ahí de pico. Como veis, eso, está muy comaltado, no se ve casi nada en realidad, pero destaca que al lado, o sea, aquí está el árbol, aquí está la cueva, aquí dos tumbas en una necrópolis medieval, pues que puede haber seis tumbas o alguna más en que he llegado a leer. Claro, a mí esto, Andrés, lo que me da que pensar, porque pasa aquí en Rullos, en Arroyuelos, pasa como pasa, por ejemplo, en Santa María de Valverde, que al final te encuentras una ermita rupestre en la que está claro que se rendía culto y que tenía una importancia por el trabajo importante que hay pues sobre ese sitio, pero luego encontramos ciertos lugares muy cercanos de habitación, como pasa en este caso, que esto cuánto está de la rupestre de Arroyuelos, a nada. A un kilómetro. Como mucho un kilómetro. Lo que te hace pensar que a lo mejor pues sí que existían grupos de eremitas que tomaban estos lugares como centro habitacional, como lugar de habitación, y los otros tenían como una consideración lo que es la ermita. Obviamente hay mucho más trabajo en las ermitas rupestres que en estos lugares, pero que sí que, tiene que haber relación, sobre todo por la cercanía, claro. Eso, ellos podían vivir aquí. Eso es. Y cada X, los domingos, se juntaban todos. Porque en la siguiente, por ejemplo, en la siguiente que vamos a estar, que es el emitorio del Despeñadero de Espinosa de Bricia, esta zona del monte Espinosa de Bricia yo sabía que había tema, que había mucha historia posiblemente eremítica, pero no me esperaba tanto. O sea, está todo lleno de cuevas excavadas, muchas muy deterioradas, están casi todas reventadas, pero estas dos, que hemos dado en llamar, porque también Julián Berzosa, el Despeñadero, aquí hay una, dos, y aquí debajo hay otras dos, cuatro. Un sitio, seguramente, los eremitorios de más altura de Valderredible. Fijaros, el valle todavía estaba tapado por la niebla. Siempre, un sitio totalmente... Esa foto es increíble, es increíble. Es acojonante. Un sitio que... Yo estaba allí otras veces y no lo he visto. Está mimetizado totalmente. Y luego, aunque esta foto, por ejemplo, engañe, la cueva 1, ventana, cueva 1, cueva 2, esta foto engaña. Está muy complicado, lo digo si alguien va a ir, está muy complicado. Aquí nos llevó Manolo, un vecino de Espinosa Bricia que conocemos hace un porrón de tiempo, y él nos decía lo mismo, que entraban de pequeños. Aquí solo consiguió, entró Ernesto, yo ni me atreví a entrar. Aquí hay que entrar haciendo rappel también, porque si no está muy, muy complicado. Esta es la cueva de abajo, que se nota aquí el trabajo. Por ejemplo, Berzosa, nosotros habíamos pensado como que esto podía ser una tumba, pero Julián Berzosa dice que es un depósito de agua. Y aquí el control, o sea, aquí el control que se tiene del valle. O sea, el valle está allá abajo todavía en niebla, pero toda esta peña de aquí, eso está lleno de eremitorios o de cuevas excavadas pequeñitas que se han venido abajo, pero tú ves que hay trabajo, que hay mechinales, que hay trabajo, que se ha hecho trabajo en las piedras para vivir gente. ¿Vale? Uh-huh. Esta es la cueva 1, la cueva de arriba. Y esta es la cueva 2, la de abajo. Pero tú fíjate el dominio del valle que se tenía desde ahí, ¿eh? Aquí es total. Increíble. Aquí controla, es el emitorio que controla el valle totalmente. O sea, desde arriba es la que más arriba está. Se ven los agujeros que han hecho para poner cosas en el techo. Incluso hay algunos que tienen mechinales en el suelo para no estar tocando el suelo, sino dormir en maderas o lo que fuera. Aquí se ve
lo que decía Julián, como que pudiera ser un depósito, lo que sé. Y luego, por ejemplo, aquí, pues sí que se ve que han dado gente no hace tanto, ¿vale? Porque es una iglesia, una cruz moderna. Se ve que es moderna. Claro, este hombre tiene 70 años. Me decía que había entrado... O sea, la erosión va comiendo todos los caminos, ya no hay por dónde llegar y las rocas se castigan mucho. Entonces se hace muy, muy complicado poder entrar. Pero vamos, el sitio espectacular, ¿eh? Como todos. Otro. Peña Bracada, San Martín de Valdelomar. Yo, Peña Bracada. Sitio, te metes... Sí, no, perdona, que ahora te digo. Sí. Te metes en un bosque de robles, como si te da la casualidad que es como yo, que fui en otoño, que estaban lloviendo hojas por todos los sitios, y de repente te encuentras esta peña, y dices, pues, ¿qué será esto? Y esto es esto, por dentro. Un hueco de 22, me parece que son 22 metros excavados, increíble, con tres bocas naturales que tiene para entrar, y aquí hay unas escaleras labradas para poder subir. Y esto es hacia adentro y esto es hacia afuera. Yo tengo que decir que el primer eremitorio que a mí me llevaron Andrés y Ernesto fuera de la ruta fue este de Peña Bracada. Y yo me quedé alucinado. Porque, como dice Andrés, tú atraviesas un bosque de robles, encuentras unas escaleritas de 40 centímetros de ancho entre dos abrigos de roca y cuando subes, lo que te encuentras es esto que nos está enseñando Andrés. Y es que es alucinante. Es que es un sitio increíble. Que para colmo, pues tiene bastantes más cosas. Bueno, tiene en unas paredes una especie de eso, de pila bautismal o de... No sé cómo es. No sé cómo lo definiría. Sí. Que no se sabe. Una hornacina. Eso, una hornacina ahí excavada que no... Pues eso sí, puede ser para dar misa, para... qué sé. Pero las paredes están grabadas. Sí. Antes, después viene adivinanza. Esto sí es complicado discernir de cuándo son. Esto eran cruces, pero en realidad lo que son antropomorfos. Eso es. No hay nadie que se atreva a dar una fecha. Danzantes, he leído yo por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que danzan y parece que están agarrados de la mano. O sea, un sitio acojonante. Curioso. En esta se supone que Kaplan decía que había también una cruz o... Sí, un... Decía que había un crismón. Crismón, claro, que no me salía. Sí, pero... La verdad es que yo no sé exactamente dónde está situado, porque tampoco lo deja claro. Yo no lo he encontrado. Y creo que es Kaplan el que decía que esto era del 6 o del 7. Del 7. Del 6 o 7. Ajá. La aventurarse a dar fechas concretas en este caso es complicado. Es complicado porque ni la arqueología ayuda y los datos que tenemos son los que son. Pero bueno, el sitio de todas maneras... Aunque, por ejemplo, en sitios como Presillas, que siempre se ha estado hablando que eran del 9 o yo qué sé, del siglo... Sí, o sea, que eran tardías, del siglo 8, del siglo 9, siglo 10, se ha encontrado por excavaciones arqueológicas, que solo encontró García Guinea, pero ¿quién dice que no se empezó antes a trabajar allí? Claro. Eso, lo difícil de dar dataciones sobre esto es ese tema que estás tú diciendo, precisamente. Pero bueno, independientemente de la datación, el sitio espectacular. Peña Bracada es un sitio, además, que debe ser de los que más fácil está acceder, ¿no? Sí. Es muy cómodo, es muy fácil, muy cómodo. Se puede ir, está señalizado, o sea... Eso es. Problema. Ningún problema. Vale. Vamos más rápidos. Peña Castrejón, a 500 metros, está de la cueva excavada, con un control absoluto también del valle. Es un poco arriesgado entrar justo en la cueva. Hay un sitio ahí que te encuentras a un precipicio, un poco así, pero bueno, merece la pena. Te lo dice un tío que tiene vértigo. Pues lo mismo, otra habitación excavada con un pasillo central y luego cuatro cuevas adyacentes, con distintos tamaños. ¿Con qué utilidad? Claro. En este las habitaciones sí que se ven. Yo en este ya te digo que creo que es el que, de los que he visto, el que más se nota, que más podríamos asegurar, porque las habitaciones al final lo que te recuerdan es a celdas, ¿no?
Yo en este caso sí que se puede asegurar que fuese. Luego está una cina que vemos aquí en el centro que nos ha puesto. A todas luces parece un altar. Yo en este caso sí que apostaría por el eremitorio. Ya, podían vivir aquí y luego el domingo ir a Santa María Valverde. Claro, igual, claro, es que pasa lo mismo. Este sorprende también igual. Las vistas que tienes de todo el valle, el control, el dominio del territorio de todos estos sitios, es una constante al final. Es una cosa que llama la atención también. No sé si esperaban algún enemigo o que los cántabros a los que estaban educando religiosamente eran muy duros y les daban caña o qué, pero por ahí viene. La cueva del tío Moreno, en Revelillas. Pues otro de los sitios muy pequeñitos del valle. A ver, otro de los sitios muy pequeñitos del valle. Solo es una cueva muy pequeña, casi no se entra de pie. Sí que hay infraestructura para cerrarla. Aquí podía estar viviendo una persona tranquilamente. Pero ¿qué pasa? Está justo debajo del cementerio. Sitio santo. Tierra santa desde antaño. Entonces, claro. Habrá tenido relación, vamos a poner el cementerio aquí porque aquí hubo algo. Yo qué sé. Ahí está. Bueno, quizás incluso hubiese, porque estos sitios, normalmente, como ya nos has explicado, se asociaban a necrópolis. Con lo cual, que también. Quizás hubiera habido el tiempo de una sitios. Necrópolis arriba. Seguramente, pero se sabe, pero o sea, no se han hecho excavaciones arqueológicas. El problema es la ausencia de datos que tenemos con todos estos sitios. Otro de los sitios, aquí también me llevó Ernesto, estábamos buscando, me llevó a buscar petroglifos y fuimos a Peña Castillo, Polientes. O sea, ahí sí que no aconsejo a nadie que vaya, porque fuimos campo a través por un bosque que no había manera de moverte, o sea. Pero llegas a un sitio en el que te encuentras esto, dos piedras, una piedra se ha caído encima de la otra, dos piedras de ciertas dimensiones, y montan y forman un eremitorio, en realidad. O sea, es un sitio en el que seguramente ha habido pastores y demás. Esto es desde la otra boca, o sea, la entrada. No todos los eremitorios tienes que... Lo mismo que había eremitorios de madera o casas de eremitas o lo que fuera de madera, también los hay naturales. Se lo han encontrado. Curioso, dos cruces. No lo hay en otros sitios y aquí sí. Ahí sí. Entonces, eso. Cueva de Entrepuerta. Rebollar de Ebro, pues otra de las cuevas pequeñas de la zona de Valderredible. Esta sí que leo como que la cortaron, sí que es una peña grande, una peña honda en la que podían haber hecho más, pero también se junta que es otra zona santa. Aquí encima está la ermita de Entrepuerta. Ajá. Con una necrópolis medieval. Entonces, todo eso, vas atando los cabos y dices, ¿por qué esto está aquí y por qué no está aquí? Entonces, claro. Eso de las cuevas pequeñas excavadas, se nota que la excavación no hay ningún problema y se puede acceder fácilmente en Rebollar, o sea, no hay problema. Covachón, el sitio más extraño excavado en el que he estado, porque aquí sí que no te queda claro nada de para qué sirve. Esto está en la carretera que sube desde Rocamundo a La Lora. Ajá. En una de esas curvas peligrosas que hay, sigues una pista y te encuentras esta entrada. Y por dentro te encuentras esto. Esta es la entrada desde fuera, esta es la entrada desde dentro y esto es el interior. Aquí entras de pie, pero pegas con los hombros en las dos paredes. Un sitio extrañísimo. Y miras hacia arriba y ves esto. Entonces, y todo eso, entiendo, Andrés, que se nota que es trabajo natural. Hay zonas que está claro que sí. Principio. Entonces dices, ¿qué sería esto? Sí que está en una zona también. Subí a La Lora, control visual del valle, un poco todo eso. Uh-huh. Otra mítica cueva, porque de ahí nace todo lo que es el monasterio de Montesclaros, ¿no? Aquí se supone que apareció la Virgen de Montesclaros, que la leyenda dice que era, encontró un toro que siempre iba a verla, ¿no? Y desde aquí es donde, justo de aquí encima, está todo el de Montesclaros, ¿vale? Todo el mundo, o sea, es la patrona de los valles de Campo, vamos, y de toda esa zona, pero es adorada por gente de Burgos, gente de Redible, mucha gente ha visto. Esto sí que es más fácil de ver, esto se puede ver allí y ya está, no hay ningún problema. Sigue habiendo eremitorios que están fuera de todos los libros y de todos los sitios. Esto me llevó Ernesto también, no hace mucho, Quintanilla de Ann. Las cuevas, al principio se llamaba la cueva
el ermitorio del buitre, porque estaba allí esperándonos y luego pudimos comprobar que viven allí. Lo mismo. No hay por qué excavar en todos los sitios, sino que lo que hacen es ponen infraestructura, excavan el suelo, todo esto está excavado para poner una estructura y cerrar esa montaña. Hacerse una casa ahí. Aquí hay una bajada y luego, como veis, también toda la zona controlando el mundo que viene por esa zona. Todo esto está tallado, todo. Sí, ahí se ve eso. Julián decía que ahí posiblemente, seguramente hubo un suelo de madera también, ¿no? Sí. De hecho, aquí hay un agujero, entonces entendemos que lo que hicieron fue aquí poner un suelo de madera y todo esto agarrado. Sí, vigas de lado a lado. Esto también, pues es que tienes que ir, Ernesto se lo encontró, o sea, bueno, él ya solía algo, muy cerca de allí, casi debajo, está una otra, lo diré, tumbas medievales. De Respenda, ¿vale? Ajá. Pero nadie había mirado hacia los lados, o no sé, el caso es que esto está claro que está trabajado y que alguien hubo ahí, está muy claro. El Tobazo. Estuve el domingo pasado, hace 2 domingos, el ermitorio rupestre. Esto es una de las zonas más bonitas de Valderredible. Si os interesa este tema, si os gusta la naturaleza, si tenéis que ir aquí. Está en Villaescusa de Ebro, es el último pueblo de Cantabria de dirección Burgos, o el primero desde Orbaneja del Castillo. El Tobazo es una zona de aguas cársticas, es donde empiezan los cañones del Ebro. Aquí está el Ebro, estos son donde empiezan los cañones, y esto es lo que te encuentras cuando las aguas del interior deciden salir, ¿no? Entonces, aquí arriba, justo donde están las aguas, o sea, ya tenían agua de sobra, es donde están los eremitorios, que eran este tipo de cosas, con cuevas naturales, pero que están trabajadas. Hay hornacinas, tanto interiores como exteriores, y arcos de medio punto en un momento dado, sitios donde poner esculturas, cruces. El trabajo de talla, el trabajo se ve perfecto ahí. O sea, son cinco cuevas que están unidas, mejor o peor unidas, incluso hay tumbas, alguna tumba por allí, y eso, estos dos son los dos ábsides, estos dos altares, digamos, que están en una cueva, y los dos con las cruces estas diferentes, ¿vale? No, el sitio es increíble. Un sitio increíble, o sea, esto se puede ir con niños, o sea, es un sitio apabullante. Si pillas que hay agua, de gozar, un sitio de gozar. Esto es otra de las cuevas, no sé si esto es a lo que se referían, que era un enterramiento, pero... Esa recuerda un poco la forma a la que hay en San Pantaleón, esa que es doble. Sí. La necrópolis, sí. Me recuerda un poco. Eso es. Un sitio increíble también, ¿eh? Habitáculo rupestre de la Quintana. Estas hemos estado no hace mucho. Ya veis, ahí estaba la eremita rezando a 4 o 5 metros de altura el suelo cuando llegamos. Esto es Villanueva de la Nía y la cueva está aquí. O sea, por aquí. Es atravesar el bosque a piñones. Tuvimos la suerte que llegamos allí y ya alguna alma caritativa en su día hizo, con los árboles de la zona, hizo una escalera y la dejó allí. Entonces pudimos subir. Porque ya había estado Ernesto y luego fuimos otra vez y dijimos, a ver si está la escalera. Y ahí estaba y pudimos subir. Entonces, otro sitio excavado en la roca, un solo hueco en el que pueden entrar 2 personas, no de pie. Y aquí se ve cómo está trabajado la altura. Si no, habría que subir haciendo rappel, porque ahí es imposible saber subir. También por la parte de abajo se veían mechinales y sitios. Entonces, sí. Igual subía abajo y luego se subía acaso arriba en caso de peligro. Esta foto de Juanjo es desde dentro de la cueva. Pero una cueva muy chiquitina. ¿Qué es esto? No sé, pero a mí me fascina. Increíble, increíble. Os dejo 3 segundos de vídeo. ¡Ah! Se me saltó. Bueno, está en nuestra web, así que es que veo que se nos va a echar el tiempo. Mi recomendación es que los miren todos en la web y que los vean tranquilos,
Porque además, este, por ejemplo, último de Villanueva, con esa música que le pusiste, ese ambiente tal, me parece acojonante el vídeo. Es una maravilla. Esa es una de las cuevas que es. Yo ahora me dicen que vaya mañana y no sé llegar. Claro, no, eso es. Tiene que haber en Valderredible porrón de ellas. Eso, una pregunta que viene al caso, Andrés. ¿Cuántos de estos eremitorios crees tú que estarán todavía por descubrir? Tú me conoces más. Seguro que tiene. Tiene que haber. De hecho, yo me he dejado fuera varios. Ajá. O sea, no he metido todos. Hay algunos que sé que se está dando un geológico y no he querido ni meterlo. Sí, no, los que están en estudio ahora, pues lo lógico es dejarlo fuera, pero bueno. Nosotros lo tenemos, sé que se han estudiado, y no he querido ni meterlos para que no llegue nadie allí, pero es que es solo en lo que es la pared de Espinosa de Brisia hay un porrón. Claro. No todo va a ser la iglesia rupestre de Valverde, claro, no todos son así, pero lo que son cuevas excavadas está lleno. Pero por otra parte, claro, mucha gente sí que es una identidad, pero los eremitorios es una identidad de muchos sitios. Hay en Andalucía, hay en Galicia, hay en Castilla, o sea, no eso es patrimonio nuestro. En la explicación inicial, eso es una de las cosas que quiero dejar claro cuando hagamos el directo el domingo, que es un fenómeno que no es solo de esta zona. Galicia, la zona del León también hay mucho, la zona de Las Lanzas también, bueno. Lo que pasa es que en Valderredible abruma un poco el hecho de saber que hay tantos y tan trabajados como nos estás enseñando, y a mí lo que me da que pensar muchas veces es y cuántos más habrá que estén ahí, que no sepamos que están ahí. Luego tienen la suerte de que en Valderredible es arenisca. Claro, que es una piedra muy fácil de trabajar y eso es, pueden trabajar. Si vas al monasterio de San Pedro de Rodas en Orense, pues ahí ves que no es arenisca, ahí se lo han currado que no veas. Entonces, ahí es piedra granítica, ¿no? Claro. Eso es otro tipo de roca súper dura. Entonces ahí, por eso no hay tantos allí como puede haber aquí, claro. Allí se dedicaría a la historia. Entonces, y ya para finalizar, la iglesia es un semirupestre de eso, cueva. Semirupestre, está apoyada en una cueva, esto está en el Asón, en Arredondo. Sales a la puerta de la iglesia y ves casi el nacimiento de la Asón, un sitio espectacular de montaña, con esta iglesia que es increíble de bonita, pero que está muy abandonada. Estará antes de subir a Piñón por aquí, ahora ya casi hay una carretera hecha, se puede subir y la iglesia está ahí. Pues este arco de herradura, o sea, un sitio fascinante, la verdad es que es increíble. Tengo un artículo bastante largo escrito sobre la iglesia. Ahora parece ser que está cerrada, no se puede entrar porque está muy mal estado. Y llevan prometiendo a las autoridades que lo van a arreglar. Ojalá. Pero no lo van a arreglar. ¿Vale? No me enrollo más porque no se nos ha escapado el tiempo. Bueno, ¿vale? De todas maneras, una cosa importante decir de esta iglesia. La única que está datada por carbono 14 es esta. O sea, es una iglesia. Nos hemos salido un poco de Valderredible, sobre todo porque nos parecía importante a la hora de. Bueno, ya veréis el domingo cuando os expliquemos en directo un poco. El problema que tienen todos estos eremitorios, aparte de discernir si eran eremitorios, si solo tenían ese carácter anacoreta de retiro espiritual o vivía gente del pueblo, que también podía ser. Lugares habitacionales de la gente del pueblo. El otro gran problema que entraña en todos estos sitios, todos estos abrigos, es la datación. En este caso de Arredondo, creo que se hizo carbono 14, me parece, corrígeme Andrés, con una viga de madera, ¿puede ser? Sí, creo que cogieron algo de madera de esta zona y no del cemento, sino de la argamasa con la que trabajaron. Entonces salió que era visigoda. Época visigoda. Claro, que eso ya te está retrasando dos siglos a toda esta gente que defiende. Es un tema. Entonces, si esta es visigoda, ¿qué son las de Valderredible? Yo claro, sinceramente claro. Pienso que son visigodas. Muchas. Claro, pues normalmente con esto pasa como con arroyuelos, que normalmente vemos el arco de herradura y automáticamente pensamos en mozárabe, pero quién sabe. Ya, pero claro. Yo creo que es más, ¿qué es eso? Es para atrás. Entonces, ¿Tú dirías que son más siglo VI, principio siglo VII?
Yo creo que sí, y hay muchos autores que reculan, por ejemplo, de las de Treviño, hay autores que estaban diciendo que eran todas del siglo VIII y siglo IX y ya están reculando. O sea, en los nuevos trabajos que han hecho dice que son visigodas, todas, siglo VI, siglo VII. Claro, lo que pasa es que en esto es un poco complicado porque me estoy acordando ahora que lo hablamos tú y yo el otro día del broche, el famoso broche de Santa María de Hito, del MUPAC, que ni siquiera en ese hay un acuerdo estricto. Algunos dicen que son visigodos por la necrópolis que se encontró. Que se encontró, claro, ya, yo creo que ese ya está superado ya como visigodo, ¿eh? Está superado, pero sigo leyendo y sigo tal, que gente que defiende que no, que eso es posterior y que eso es posterior. Claro, aquí el rollo es las iglesias estas. ¿De cuándo son? Son visigodas, es de inicio del cristianismo, son mozárabes que suben cuando llega el moro, o son de repoblación cuando se inicia la reconquista. Eso es. Ahí está. Eso es. Y otra. Otro sitio o cueva increíble para ir a ver, ¿eh? O sea, no, todos. Yo con mi crío, que subió mi crío con 3 años, es un sitio de una belleza increíble. Y luego tienes cantidad de cuevas naturales que puedes ver también. El sitio es precioso, precioso. Sí. Bibliografía rápida, sí. Gonzalo Crespo, el fallecido recientemente, no, Crespo, que tiene un porrón de libros. Ahí está. En la mano. Es un libro muy básico, muy bueno, es perfecto para el que se quiera introducir en este tema. Aunque veas Iglesia Rupestre desde Olleros de Pisuerga, claro, era palentino, entonces, pero habla de todas las del Valle también, muchas de las del Valle típicas. Y muy fácil de leer. Iglesias Rupestres, Julián Berzosa, la Biblia de las iglesias de todos estos sitios excavados y toda esta historia en el Valle. Este es un libro que, si te interesa, también es muy fácil de leer, o sea, muy cómodo, y vas a conocer cantidad de sitios. Es nuestra gran guía para llegar a algunos que no hemos estado, todavía nos queda uno. Sí, bueno, aprovecho también, Andrés, te interrumpo, para agradecer a Julián Berzosa, porque bueno, creo que es de bien nacido ser agradecido. Julián Berzosa creo que es el gran conocedor y el gran escritor de historia del Valle de Valderredible. Es decir, dinamizador a tope, no para de escribir libros. No para de escribir, no para de investigar. Y aunque, bueno, quizás no sea muy fácil encontrar sus libros, en el ayuntamiento de Valderredible, al que le interese, pues lo pueden, creo yo que podrán encontrar todavía, Andrés. Pero como son ediciones tan pequeñas. Sí, pero yo creo que sí, que se vendían, se seguía vendiendo este. Seguían vendiendo, ¿verdad? Lo mismo que el de Gonzalo Crespo es fácil, este yo creo que no es muy difícil. El de Monreal Jimeno sí que es una tesis doctoral, es de los años 80, un trabajo muy minucioso, sí que es más complicado de leer, pero esta es la gran Biblia también de los eremitorios rupestres en la parte norte de España, ¿vale? Por supuesto, siempre después de Altamira, es un libro en el que vas a encontrar de todo, o sea, como su nombre indica, después de Altamira. Se habla de muchos de estos sitios, igual de una manera más específica y más dura para el lego, pero libraco increíble. Y luego este sí que será bastante difícil de encontrar, me imagino, Yacimientos Arqueológicos Medievales de la Montaña Cantábrica, de Boiga Roldán. Yo este sí que me lo encontré en una librería de segunda mano. Es un libro que está escrito a máquina, o sea, las fotos son en blanco y negro al final del libro, pero claro, es otra de las Biblias, ¿no? De los que empezaron a explotar todo este tema. Y este es un poco todo. Bueno, me parece que nos hemos alargado un mogollón de tiempo, pero bueno, no recuerda, disfruta y respeta. Estos sitios son muy frágiles, muy frágiles. No llegues allí y pongas tu nombre como aquí el campeón de Nacho el 14 del 6 de 2015. Esto no puede ser. Son sitios en los que con una uña, te cargas un monumento, te cargas una historia, te cargas una vida, te cargas todo. O sea, sobre todo, respetar todos estos sitios. Flipa con los sitios. No, no hay que ir a... Me alegra que digas esto y pongo el inciso. Esta pequeña introducción, porque bueno, lo hemos hecho bastante, bastante rápido y demás, que nos ha mostrado Andrés de sitios. Son sitios que yo quiero avisar, y Andrés me insistía mucho en avisar, son sitios complicados. Es decir, nosotros los queremos dar a conocer, pero sobre todo, si vais a verlos, aparte de lo que nos está comentando Andrés, de disfrute y respeta, que sobre todo tengáis cuidado. Son sitios que están metidos en el bosque, son sitios que muchos tienen muy difícil acceso, ya lo está comentando Andrés,
Y pues el hecho de ir a visitarlos, lo normal es que vayas con gente que ya los conozca, pues como Ernesto, gente que hay en el valle que los conoce, y sobre todo con cuidado y con respeto, ¿eh? Con lo cual, bueno, creo que el aviso queda bastante claro que bueno, lo que os está diciendo Andrés, ¿eh? Ha sido un poco batiburrillo. Y ya está, os hemos dado un porrón de sitios, todavía queda más, ya os digo. La idea es, si no conocéis nada de este mundo, ir a las iglesias rupestres, ir al Centro de Interpretación del Rupestre y investigar. Podéis leer, hay cantidad de escritos en internet, o sea, pues podéis bajaros cantidad de cosas. Cualquier duda, pues tenéis ahí el blog nuestro, que no es muy actualizado, pero bueno, yo que sé, ya hablamos de todo. Nosotros claro, cualquier duda, pues nos pueden, Andrés, mandar un mail y encantados de contestarle. Sí, ya está. Ahí está nuestro Facebook, que es Andrés Correo Matas, y el YouTube, Correo Matas. Ahí tenéis desde la Guerra Civil en Alfoz de Bricia hasta, yo qué sé, es que hasta gente del pueblo, que señores mayores cuentan cosas. O sea, que es otro punto de todo esto. Y sobre todo, gracias a Ernesto, porque es un tipo... ¿Vale? Hay otra gente que lo amarra y no te enseñan nada y son súper ratones respecto a ese tema, pero la idea es esa. Nosotros aquí podríamos haber llevado a más sitios o sitios más complicados, no os vamos a dar datos de GPS ni nada de eso porque, yo qué sé, si hay alguien que está muy interesado, pues que nos diga cosas, que nos pregunte y ya está, ¿no? Pero hay ir al sur, ir a Valderredible, moveros por toda esa zona, en cada pueblo hay una cosa, una iglesia románica, un humilladero o algo natural, o es una locura. Llevamos como dato, este es el segundo programa y los dos han sido Valderredible, Andrés. Claro, no, ya veis, es que hay para más. Pero ya todo saldará. Yo lo principal, agradecerte que hayas querido colaborar. La pena tener que ir tan rápido por temas técnicos de grabación, sí. y demás. Pero bueno, yo te encomiendo a próximas visitas. Ya que has roto el huevo, pues tienes un montón de cosas que enseñarnos, tío. O sea que... Sí, no, hay cantidad de cosas del norte de Burgos y toda esa zona y sur de Cantabria, sobre todo de Cantabria, ¿no? Vamos, que es lo que nos atañe. Pero sí, es un locurón lo que hay allí. Por eso yo me sorprendo de que la gente no conozca nada. Incluso gente dentro de la propia Cantabria que le hablas de Valderredible como si fuera, no sé. Lo primero que tienen que aprender es a pronunciarlo, Valderredible, que hay mucha gente que no sabe, o sea... Y cuando vayan, se van a sorprender. No, se van a arrepentir. Siempre digo una cosa, porque tú comparas, no por comparar a mal ni nada, pero Valderredible tiene una cosa que en cuanto a accesos, carreteras, es que está fenomenal. Para ir con bicis de montaña, para hacer rutas, está bien señalizado. Y que cada dos minutos te encuentras una cosa acojonante, bien sea una iglesia... un humilladero, yo siempre animo, como dices tú, parte de patatas, gente cojonuda y demás, es que Valderredible tiene de todo. Y eso hay. Bueno, muchas gracias. No, Oscar, nos había preparado para despedirnos un pequeño vídeo de Columbus. Sí. Nos despedimos. En su día, hace 3 o 4 años, hicimos un concierto, no sé si conocéis, nuevas músicas, música distinta. La música es un concierto que hicimos en la iglesia rupestre de Santa María de Valverde con Neonimus. Es un músico que hace música desde el Neardental hasta ayer. Así que os dejamos con Neonimus en la iglesia rupestre de Santa María de Valverde. Muchas gracias, Andrés. Gracias.
Andrés, pues ahora sí nos despedimos. Recomendar a todo el mundo que este concierto, a los que conozcáis a Neonymous, supongo que ya le habréis visto, fue muy alucinante. Y a los que no le conozcáis, pues lo podéis ver en el canal de YouTube de Andrés, Correo Mata. Hay varios vídeos ahí. Eso es. Y nada, Andrés, agradecerte otra vez. A ver si la próxima vez lo podemos hacer en directo. A ver si nos animamos y así tenemos... No nos echan. ¿Eh? No creo. Sí, no nos echan. Te digo, la gente estaba muy, muy entusiasmada de que enseñáramos todos estos eremitorios. Habrá que hacer un segundo capítulo. Y nada, agradecerte, felicitarte las fiestas y ya nos vemos en otra ocasión. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. Adiós. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que nos hemos ido pues casi a 2 horas. ¿Eh? Nos tendréis que disculpar. Bueno, y también pediros disculpas, fallo mío absolutamente por esos pequeños errores en la grabación. Espero que sepáis disculparnos. Y bueno, que la próxima vez que nos acompañe Andrés tengamos esto un poquito más controlado para que se vea un poco mejor. Antes de despedirme, sí que me gustaría recomendaros, ¿vale? A todos los que vayáis a visitar Valderredible, ¿vale? Pues que paséis por el centro de interpretación de las ermitas, de las iglesias rupestres, ¿vale? Os he dejado aquí arriba horarios y demás. Y me parece muy interesante, pues antes de aventurarnos, sobre todo los que no conozcan, ¿vale? Pues antes de aventurarnos a ver las iglesias rupestres, me parece una maravilla pues empezar la ruta con una visita al centro de interpretación, ¿eh? Además allí Marisa os va a atender fenomenal y seguro que os aclara cualquier duda que tengáis. Y bueno, lo dicho, ya que nos hemos ido y nos hemos comido casi 2 horas, aquí nos despedimos. Espero que tengáis una súper feliz entrada de año, ¿eh? Y que el 2021, pues, joder, que nos trate a todos un poquito mejor que este 2020. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos y nos vemos ya en 2021. Un beso.